Hola dibujantes, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En este vídeo os voy a explicar cómo hago mis cómics de ahora. Empezando por Alex Díaz. Lo primero que hago para hacer un cómic, obviamente, es tener una idea. ¿La tienes? ¿La tengo? Muy bien. Bueno, pero antes de realizar esos cómics, primero lo primero que hago es con una regla hacer una línea recta por la mitad. O sea, hacer la línea recta a la mitad. Luego, separando un poquito, hago otra línea recta y otra línea recta. Y lo mismo por abajo, porque lo que hago son, bueno, es hacer dos rectángulos grandes. Bueno, este no tan grande. Luego, con la misma técnica, lo que hago es hacer dos líneas rectas, dos líneas, bueno, dos no, hacer líneas rectas, que serían hacer las viñetas. Uno, dos y tres. Y lo mismo por el otro sentido. Que lo que hago es hacer lo mismo, una aquí y otra aquí. Y lo mismo. ¿Para qué? Para que haga, para que quepa más la viñeta, para hacer los dibujos, o sea, cómo empieza, cómo inicia la historia y demás. Bueno, como un cómic normal. En este caso me inspiré en los cómics de los años 50, del siglo pasado, como por ejemplo las tiras cómicas de Mortadelo y Filemón, antes de convertirse en cómics de ahora, los cómics que de Mortadelo que conocemos. Y lo mismo, las mismas técnicas, pues por la otra parte de la hoja. En total son 18 viñetas. Ah, otra cosa que se me había olvidado. Hago esta parte, estas viñetas así en pequeños. Bueno, dejo este espacio en blanco, porque en este espacio en blanco lo uso para poner el título, el segundo título, el número de hojas, bueno, el número de cómics que he hecho de esta misma serie, Alex Díaz, por ejemplo, y la fecha que terminé de hacer. Y claro, no voy a explicar cómo dibujo a mis personajes, o bueno, sí. Bueno, sí, sí. Lo que hago es dibujar a mis personajes actuales como si fuesen muñecos articulados, como este que tengo yo aquí. Y claro, es que las técnicas de hacer un cómic así con figuras humanas como superhéroes, eso es el mismo ejercicio. Es el mismo ejercicio, pero lo que pasa es que yo lo invento. Y bueno, como se me tragan las palabras, como a veces no sé cómo explicaros, por eso tengo un cómic de Alex Díaz número 1 que os voy a enseñar como ejemplo. ¿Lo veis? El título, el segundo título,
el número, la fecha que terminé el cómic. Y claro, lo que hago es dibujar los muñecos articulados, pero muñecos articulados de mi invención. Sí. Bueno, así es. Bueno, en resumen, voy a decir esto como resumen. Así es como hago mis cómics de ahora. En la actualidad. Pero no solo los cómics de Alex Díaz. No hago esos cómics solamente para Alex Díaz. No, 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 ¿qué dices? También lo hago para otros de mis personajes, como Asesinos del Norte, Yeltas, Piso de Solteros, y actualmente, bueno, ahora, Otelio. Otelio porque es uno de mis personajes favoritos, porque fue el primero que creé en mi vida cuando tenía 7 años, como ya lo he dicho cientos de veces, y claro, le he tenido abandonado al pobre, porque llevaba un año, ojo, repito, llevaba todo este año olvidado. Así que, pues, le di una oportunidad. Le hice volver. Y claro, estoy trabajando en ese cómic de Otelio, que si consigo terminar el cómic de Otelio esta semana, pues el lunes que viene publicaré su cómic. Os lo prometo. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, dadle like, comentad y suscribiros. Y no olvidéis de pasaros a mi Instagram. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!